estamos aquí en la fábrica de Estrella Damm en el aniversario de Culture Magazine y hemos visto las desfiladas de Angela Bang y Zsasu Brüll. Vamos a entrevistar a Zsasu Brüll dentro de un rato, pero ahora mis impresiones del evento es que hay mucha gente cool y que, bueno, nos estamos pasando genial. ¿Y eso cuánto tiempo existe Zsasu Brüll? Pues nosotros creamos la marca en el año 2000. En el 2003 ya empezamos a vender internacionalmente hasta ahora. Y bueno, hace unos meses nos propusieron el colaborar con el tercer aniversario. Nos pareció que estaba muy bien y entonces, bueno, les propusimos de que haríamos una retrospectiva. Y bueno, genial, hasta el día de hoy. Pues vamos a entrevistar a uno de los modelos que ha participado en las dos desfiladas, tanto de Angela Bang como Zsasu Brüll. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana Guix. Es mi segunda vez haciendo pasarela y he trabajado para Bershka y también he hecho fotos de intercambio y ahora estoy en trámites de poder empezar a hacer cosas en verano. Yo soy de Brasil, de Salvador, Bahía. Me dedico al mundo de la moda, soy profesor de capoeira también. Súper. ¿Tu relación con Culture Magazine? ¿Ya conocías la revista antes? Ya conocía antes la revista, pero nunca había desfilado para ellos, ni había hecho ningún tipo de trabajo con ellos. Es la primera vez, pero muy, muy, muy contento. Seguimos con las entrevistas. Estamos aquí con Mario. Ya lo hemos visto muchas veces por Barcelona y hoy queremos saber un poco sobre él. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya sabemos que te llamas Mario. Te hemos visto por toda Barcelona. Queremos saber un poco más sobre ti ahora que te hemos visto desfilando. Venga, preguntadme lo que queráis. ¿Hace cuánto trabajas como modelo? Bueno, realmente hace que trabajo como modelo 2 años exactamente. Se ve que ahora el estilo de la barba, el pelo largo, es como que se lleva mucho, es como de moda, está de moda. Y bueno, he encajado en el perfil este y ya de lo que pueda, pues, por trabajar y bueno. ¿Y esta es tu actividad principal, ser modelo? Bueno, actualmente estoy estudiando un ciclo superior de energías renovables y bueno, y aparte trabajo en una tienda de segunda mano de ropa vintage. Por el momento, planes de futuro no tengo, así que intento vivir la vida un poco al día a día y bueno. Medio Barcelona, día a día. Sí, exacto, así es. Bueno, lo más importante es ser feliz y bueno. Es como yo digo, y cha-cha-cha. Exacto, cha-cha y lo que sea, y lo que venga por delante, pues lo haremos. Entrevista final con un elemento vital de Culture Magazine. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo soy Aleix Aguilera y soy el director de Culture Magazine. Pues cuéntanos un poco sobre cómo se siente. Es el tercero año, el evento de hoy. Pues estoy muy contento. Primero por toda la gente que ha venido a apoyarnos y a felicitarnos. Y también muy contento porque todo ha salido muy bien. La verdad es que los 3 desfiles de moda han sido espectaculares y muy contento porque llegar a los 3 años no es fácil. No es que no sea fácil, estos 3 últimos años es un logro. Haber llegado con tranquilidad y seguridad y es una buena revista de hecho. Bueno, eso bueno. Lo tienen que decir los lectores, la verdad es que eso parece. Cada mes vamos subiendo de lectores y seguidores y parece que sí. Son muchas horas de trabajo y también es porque hay un muy buen equipo detrás que trabaja y colabora y participa en este proyecto. ¿Y la colaboración con BMW? Pues bueno, BMW ha decidido participar en nuestro aniversario. Querían colaborar con un evento que uniera moda y cultura y al igual que Estrella Damm. Estrella Damm es el segundo año y BMW ha entrado en esto, en este año. Pues la verdad es que sin ellos no sería posible montar todo lo que hemos montado hoy, los 3 desfiles y todas las actividades que hemos hecho hoy. La verdad es que estamos muy contentos de que las marcas quieran apoyar por proyectos, bueno, seminuevos, porque llevamos 3 años, y la verdad es que muchas gracias, solo le puedo dar las gracias. Súper, ¿y proyectos futuros que tenéis? ¿Próximos eventos? Bueno, ahora nos vas a tomar un poco de descanso durante el verano,
Y sí que estamos preparando nuevas cosas. Vamos a presentar un nuevo proyecto en octubre que se llama Barcelona Ciudad de Moda, que no puedo explicar mucho, pero sí que... Mejor no, mejor la sorpresa. La sorpresa, pero sí que hay que decir que es la primera vez que se juntan unos elementos muy concretos de Barcelona en un solo evento, la verdad es que... Y luego seguir trabajando igual, crecer y bueno, intentar hacer las cosas bien, simplemente. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, por todo, el evento ha estado excelente y espero verle pronto. Y muchas gracias a la Moda Channel por venir. Un saludo a Moda Channel.